Con la venia de la presidencia. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros diputados, la violencia contra las mujeres y las niñas constituye una de las violaciones de los derechos humanos más graves que puede cometer una persona. Nada puede justificar el daño hacia una persona y menos aún en contra de las mujeres que históricamente hemos estado en condiciones de desventaja y discriminación. Sin embargo, tal parece que en este país vamos para atrás. La violencia feminicida que estamos padeciendo en México representa la expresión de violencia más extrema contra las mujeres y niñas, la cual implica una descomposición social que se nutre del daño psicoemocional, del desgaste físico e impotencia que sufren las víctimas indirectas de los feminicidios. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que en el año 2021 México registró un total de 992 mujeres víctimas de feminicidio. Los feminicidios subieron 3.25% respecto al año 2020, cuando se reportaron 893. Sin embargo, la violencia se manifiesta en otras formas. Este Secretariado Ejecutivo también registró 57.094 mujeres víctimas de lesiones dolosas, rebasando a las cifras del 2020. Asimismo, 19.484 mujeres fueron víctimas de violación, incrementando en un 27.9% respecto al 2020. Todos estos números son algunos datos, pero todo esto lo padecemos todas nosotras en el día a día. Estos lamentables hechos son producto de una cultura machista arraigada que prevalece en nuestro país. Solo basta recordar las lamentables declaraciones que realizó hace unos días el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada, quien afirmó que la violencia de género es provocada por las mujeres que no atendíamos las recomendaciones. ¿Pueden creer semejante pensamiento retrógrada? Por eso, compañeras y compañeros diputados, debemos empezar desde nuestra educación por cambiar las cosas. Este dictamen que estamos discutiendo contiene una propuesta progresista y de visión de futuro para acabar con este arraigo machista que seguimos padeciendo en México. Con la aprobación de este dictamen, estamos dando mayores herramientas legales al sector educativo para que en los planes y programas de estudio se tenga como ejes transversales el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia. Esto como mecanismos de prevención, integración y desarrollo social. Celebramos la aprobación de este dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, el cual proviene de una iniciativa presentada por el PRI y la senadora Nubia Mayorga, de la cual estamos seguros nos acompañan todos los grupos parlamentarios, ya que la lucha por la igualdad de género no tiene colores partidistas. El PRI votará a favor de esta propuesta y seguiremos proponiendo reformas que conozcan e incrementen los derechos de las mujeres. Toda persona y en especial todas las mujeres tenemos el derecho a vivir una vida digna y en las mejores condiciones posibles. Muchas gracias. Es cuanto.